yo soy Lenny, bienvenidos a mi canal. Los saludo desde el hermosísimo Puerto de Ilusión, La Paz, Baja California Sur, México. Bienvenidos. Pues en esta ocasión les voy a estar mostrando donde voy a estar realizando unas decoraciones para aquí, para mi casa, para algunas áreas de aquí de la casa, que ya posteriormente les estaré mostrando también. Pero en esta ocasión les quiero, quiero que vean cómo realizo unas cositas por ahí, cómo transformo unas cosas. De hecho, son cosas que ni se imaginan. Tengo años, años, años guardándolas, conservándolas para este momento, para cuando yo tuviera la oportunidad de tener mi casita. Las guardaba con la esperanza de algún día poderlas, pues arreglarlas, reformarlas, o no sé cómo poder decir. El caso es de que por aquí les voy a mostrar algo. Permítanme tantito. Ok, ya regresé. Bueno, este era como un cantarito o algo así. Vean, tiene un hoyito ahí y de la parte de aquí se me quebró. Se me quebró. Entonces, lo que yo le pedí al pelón que me lo rebajara, de aquí le vamos a estar parchando y lo vamos a pintar. Lo voy a pintar para que vean el gran cambio que va a dar. Y era algo, pues, que, bueno, tal vez algunas personas ya lo hubieran echado a la basura, pero yo no. También por aquí tenemos, bueno, de hecho ya le estuvimos haciendo unas modificaciones. Este es un puerquito, una alcancía. Traía su agarradera aquí, el pelón me ayudó a quitársela. Ya nos adelantamos, pero por ahí también tengo el video. Lo que voy a hacer, pues, va a ser parcharle. Esta alcancía nosotros la quebramos aquí cuando ocupamos el dinero que teníamos ahorrado. Ya era unos 2-3 años, no recuerdo exactamente. La quebramos así con la intención de parcharla y reutilizarla como alcancía. Pero pues después se me vino la loca idea de transformarla y pintar. O sea, la voy a pintar. Porque, pues, para los que no saben, a mí me gustan mucho los puerquitos, los cochinitos. Entonces, quiero darle una nueva oportunidad, pero con una nueva imagen también. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ah, y es que como ya tenemos otro puerquito, no sé si por ahí estuvieron viendo el video donde fuimos al carnaval, el pelón se ganó una alcancía y le pedí que escogiera una de puerquito, pues esa es la que vamos a estar pues rellenando ahí, dándole uso como alcancía para poder hacer nuestros ahorros, ya sea para Navidad o para el próximo carnaval. Pero Azael también se trajo una, entonces no sabemos cuál, pero ya el pelón ya empezó a echarle ahí a la que se ganó allá en el carnaval. Que de hecho fue supuestamente mi regalo del día de San Valentín, según, no sé. Pero pues no sé el dinero si voy a ser mío o qué. Bueno, el caso es ese. Vamos a estar con esto, con lo del cantarito, que lo quiero utilizar para un florero. Y pues el puerquito nada más de decoración. Les digo, pues ya tenemos mucho tiempo con ellos. Y por ahí voy a estar haciendo una manualidad que quiero que quede como que sea una decoración para aquí, para una partecita de la casa que ya posteriormente les voy a estar mostrando. Así que pues entonces los invito a que vean este videito, espero que les guste. Y si tienen alguna idea por ahí, es que de hecho tengo muchas cosas guardadas de años. Hay unas que me las tiraron, pero yo venía cargando con un cochinero. Me decían que tenía un cochinero guardado, pero de algo está sirviendo. Y van a ver que va a quedar bien bonito. Espero. Y después les voy a decir, busqué en internet, busqué en
de ventas en línea, un puerquito, para darme más o menos una idea, porque creo que yo ya lo había visto, no sé si en Cope, pero creo más chiquito, que había un puerquito como el que yo quiero. Entonces estuve buscando en línea y no encontré, y que me va apareciendo uno. Les voy a dejar la imagen de aquí, de lo que cuesta, de lo que cuesta el puerquito que yo voy a hacer. Bueno, parecido, ¿no? Pero entonces pues ya, no les quito más su tiempo y los invito a que me acompañen a hacer todas estas locuras, estas mafufadas, diría el profe Tony. Entonces, pues muchas gracias de antemano por estar acompañándome en este video. Y pues, sin más nada que decir, acompáñenme. Ok, pues aquí lo primero que voy a hacer, voy a empezar a tapar. Voy a utilizar papel periódico. Bueno, no es en sí papel periódico, pero es de unos folletos de ahí de la Coppel. Y no tengo resistol. Yo quería utilizar resistol, pero no tengo. En esta ocasión voy a ver si me funciona el pegamento ese, no más clavos o sin clavos o algo así. Ahorita se los muestro. Es este, vean. Se supone que pega muy bien, funciona muy bien. Y pues espero que sirva para lo que yo lo quiero, porque se supone que es para utilizarlo en lugar de clavos, ¿no? Pero yo no lo quiero para eso. Pero espero que sí me funcione. A ver qué pasa. Ahí les estaré contando. Bueno, pues aquí ya tengo el papel, lo recorté. Aquí tengo estos, son pues unos papelitos, pues grandecitos, y estos ya los corté un poco más chico, dependiendo lo que vaya, en lo que los vaya a utilizar, ¿verdad? Entonces, pues voy a empezar a pegar, y ya que termine les voy a mostrar, no les voy a mostrar el procedimiento ni nada, ya que esté listo se los muestro, para ver si me funciona. Los estoy pegando temprano porque quiero a ver si ya el pelón cuando llegue ya está listo. O sea, ya está seco para cuando llegue el pelón y el pelón me ayude a pintar, porque se le da mejor a él eso de pintar. Quiero pintarlos con aerosol, pero no sé, porque ahí tenemos pintura líquida, pero no sé, porque es de aceite y yo quiero que tenga como un tono mate. Pues a ver ya. Dios dirá, el chiste no es gastar y hacer cosas bonitas. Según yo no les quiero mostrar, pero vean, así vamos. Le estamos colocando, le coloqué como unas 5 o 6 capitas. 6 papelitos de estos, 5 o 6 de estos. A ver cómo queda. Y pues aquí empezamos a pegar. Ahí está el hoyito y pues a ver ahorita qué tal. Así quedó por la parte de abajo. Ahorita les muestro por arriba. Así quedó por la parte de arriba. Voy a sacar un rato al sol. Y pues a ver, ojalá y se seque para hoy mismo y ya poder pintar para mostrárselo. Ya llevé a secar. Ahora voy a continuar con con el cantarito. Que no sé si se llama cantarito, pero yo le digo cantarito. Nada más va a ser aquí, este pequeño hoyito que tiene aquí. Va a ser más rápido. Listo, ya quedó. Ahora vamos a sacar un rato al sol para que se seque. A ver cómo nos va. Esperemos que todo nos salga bien. Es la primera vez que hago esto con este pegamento, porque ya anteriormente creo que sí había restaurado una alcancía, pero con pegamento blanco del resistol común que utilizamos. Entonces no sé, a ver qué tal funciona con esta, pero se ve bien, miren, ni quedó bordecito, nada, no quedó boludo, nada, se ve muy bien. A ver qué onda.
En lo que esperamos a que se sequen las piezas que acabamos de restaurar. Aquí les muestro. Con estos palitos que compré en Parisina, vienen 50 piezas y me salieron en 100 pesos, o sea, cada palito en 2 pesos. Vamos a estar haciendo una decoración, un proyectito por aquí. Y que pues ya les estaré mostrando cómo lo voy a hacer para que se den una idea y si les gusta pues realicen uno para su casa. Yo lo vi, esto yo lo vi en Pinterest, así que no es idea mía ni nada. Pues para ver si les gusta y pues ya les estaré mostrando también cómo se ve aquí ya para el lugar donde lo quiero. Esto es lo que quiero formar, más o menos así los estuve acomodando para que vean. Los voy a estar emparejando un poco, no sé si marque un palito para más o menos darme una idea a qué distancia los voy a estar colocando, pero les quería mostrar, esa es la figura que quiero. Voy a estar uniendo con alambrito. Aquí tengo alambre. Este alambre no lo compré, este alambre aquí quedó cuando anduvieron haciendo las cosas creo que de electricidad. Aquí lo dejaron, entonces yo le dije al pelón, yo lo voy a guardar porque me va a servir para algo y vean, ya se llegó el día en que lo voy a estar utilizando. Entonces les digo, esta forma más o menos es la que quiero. Voy a estar formándolo bien, lo voy a unir con alambre y ya se los voy a mostrar porque también lo voy a pintar y ya pues van a ver el resultado en un rato más. Aquí estuve marcando los palitos, si se fijan, cada palito mide 60 centímetros, entonces como los voy a hacer de 6 por 6, les estuve dejando el espacio de 10 centímetros. Aquí de hecho me equivoqué. Entonces ya los demás ya son de 10 centímetros de separación lo que van a tener. Yo lo voy a hacer, bueno, si no batallo lo voy a hacer con alambre. Si no, voy a utilizar silicón. Pero espero que sí pueda con el alambre para que me quede más reforzado. ¿Qué creen? Va a haber cambio de planes porque no calculé bien las medidas y la otra es de que el alambre está pues grueso y no lo puedo manejar como yo quisiera. Entonces voy a estar pegando con silicón y en lugar de seis varitas, de seis palitos, van a ser 5 y 5. ¿Ok? Entonces, y la medida pues siguen siendo de 10 centímetros. Cada una, o sea, de separación son 10 centímetros. Voy a empezar a ver si ahora con el silicón me funciona. Yo quería que me quedara más reforzado, pero pues no se pudo. Solo que la pegué y traté de conseguir alambre más manejable, porque la verdad que sí está grueso este que tengo. Pues tal vez me sirva para otra cosa. Ya terminé, ya quedó listo, vean. Lo estuve pegando con silicón, pero quedó bien y como están delgaditas los palitos, no pesa mucho. Así que espero que sí me dure para lo que lo quiero, que creo que sí. Entonces va a ir pintado de negro. También ya tengo, permítanme, tengo ya metí las cosas que estuve restaurando hace rato, ahorita se las muestro. Aquí está el cantarito que le digo yo. Vean cómo quedó. Y ahorita les muestro el puerquito. Aquí está ya el puerquito. Por aquí, así quedó abajo. Y el pelón pues me va a estar ayudando a pintarlo. Me compró esa pintura en aerosol, esta lata. Es negro mate. No sé cuánto costó. ¿Cuánto costó, pelón?
La pintura. ¿Eh? Ah, 60 pesos le costó. Pues ojalá y nos alcance. Espero que sí. Pero pues ustedes pueden utilizar de la marca que ustedes deseen y el color que ustedes deseen también. Eso también va a ir negro. Ya empezó aquí el pelón a transformar. A ver si logró mi objetivo. Todos los ojitos también, ¿eh? No hay problema. Aquí ya empezó con el cantarito. Parece que está quedando bien. Lo pusimos así en el recogedor. Aquí ya va a empezar a pintar el pelón la rejita. No nos vamos para afuera porque el clima ya está como serenando, ya es un poco tarde, entonces por eso estamos aquí. Ahorita que termine, pues vamos a abrir un poquito para que se ventile, pero si pinta afuera, no se va a secar rápido esto. Por eso lo estamos haciendo aquí adentro. Bueno, pues aquí les muestro el resultado. ¿Qué les parece? Este es mi puerquito que ya iba para la basura. Y este es, pues es como un, estaba viendo que no se llama cantarito, es como un botellón, algo así. Nada más encontré que se llama botellón de barro para el agua. Y pues así quedó. ¿Cómo ven? Esto va a ser mi decoración por un tiempo. ¡Ay, mi puerquito me encantó! Ahorita les muestro la rejilla que estuvimos haciendo también. Aquí está la rejilla. Ya quedó lista, ya quedó pintadita. A esta lo que le vamos a estar agregando van a ser unas hojitas. Le vamos a colocar una guía de hojitas. Y ya les estaré mostrando en dónde la voy a colocar para que vean lo bonito que se ve. Entonces ahorita lo que voy a hacer, voy a ponerle las hojitas y ustedes pues ya dirán cómo se ve, si les gusta, si no les gusta, si vamos bien o vamos mal. Esa es la guía que les digo que le voy a estar colocando a la rejilla. Ah, o rejita, no sé cómo gusten llamarle. Me costó $19.99, o sea, 20 pesos aquí en una tiendita. Es como una tiendita china, tiene muchos, pues yo creo que la mayoría de sus artículos son chinos. Entonces, pues la voy a estar colocando y ya se las estaré mostrando. A ver qué les parece. Bueno, pues así quedó. Así quedó la rejita, la rejilla. Esa también la pueden pintar ustedes en blanco o dejarla en color natural, darle, por ejemplo, barnizarla, no sé. También pueden agregar flores, pueden agregar algunas mariposas, dependiendo también de la estación en la que nos encontremos, ¿verdad? La temporada. Así que, pues, vean. Ustedes me dicen si les gustó y pues también ya les voy a estar mostrando en otro videito en donde la voy a colocar. Vamos a poner un rinconcito bonito de nuestro hogar. Así que ustedes digan qué les parece.
Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado todo lo que les estuvimos mostrando, todo lo que estuvimos haciendo. Digo, estuvimos porque pues el pelón también fue participante en todo esto. Él me estuvo echando la mano pues en lo que él podía. También quiero comentarles que son cosas muy sencillas. Ya ven que hay que pensar muy bien antes de echar a la basura eso que ya te está estorbando, que dices, ay, ya no lo quiero, ya no sirve, ya se quebró, se estrelló o algo. Piénsalo muy bien porque pues ya ves que puedes obtener bonitos resultados dándole una manita de gato simplemente con una pintura. Fíjense, con un con pintura aerosol fue lo que estuvimos utilizando para transformar ese cantarito, esa alcancía que ya iba a la basura. Y pues en cuestión de lo que es la rejilla, pues ya ven que no fue mucho lo que estuvimos utilizando, no, estuvimos invirtiendo muy poco. Pues cada palito sale aproximadamente en 2 pesos. Pues qué te puedo decir del silicón, como 2 pesos también cada varita, no te llevas yo creo si acaso 2 y se me hace mucho de silicón. Y pues la guirnalda me salió en 20 pesos. Entonces, y si tienes pintura, te digo, la puedes dejar también natural, no sé. La pintura, pues nosotros, pues estuvimos como quien dice, estuvimos aprovechando muy bien la lata de pintura porque pues ya ven que pintamos el puerquito, pintamos el cantarito, y la rejilla. Y aparte, pues nos estuvo sobrando para un próximo proyecto. Así que no se pierdan por ahí los próximos videos porque les voy a estar mostrando más cositas por aquí que ya tenemos iniciadas, pero que pues poco a poco las vamos haciendo porque pues por el tiempo y por falta a veces pues de capital o no sé, por algo que no concluimos el proyecto. Porque nos falta una cosa, nos falta otra cosa, pero pues ahí poco a poquito vamos poniendo bonita la casita. Sé que le falta mucho, 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 pero pues estamos tratando de darle mucho amor para que cada día se vaya viendo muy bonita. Pues para los que no saben, nosotros tenemos algunos meses viviendo en esta casa. Vamos iniciando pues nuestro proyecto de vida, ¿verdad? Aquí en una nueva casa le estamos echando muchas ganas para que cada día se vea más bonita y más pues invirtiéndole poco a poco porque pues no es fácil. Hicimos una parte de concreto y la otra pues ahorita la estamos haciendo como pueden ver acá de madera, pero creo que se va viendo bonita. Creo que pues mientras vivamos a gusto y todo está bien. Entonces pues les digo, ya no quiero que se alargue mucho porque ni sé de cuánto va a quedar este video, sinceramente. No he visto porque hay clips atrasados que les digo que todo esto se ha ido haciendo poco a poco como vamos teniendo tiempo y todo eso. Entonces, pues hasta aquí les dejo este videito. Como les digo, espero que les haya gustado. Piensen bien antes de echar a la basura algo, porque les puede servir para decorar o para, no sé, algo, para algo les pueda servir. Entonces, piénsenla muy bien. Y pues me despido. Muchas gracias. Espero que les guste. Si les gusta, ya saben, comenten, compartan, denle like. Si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan. Saludos y mil bendiciones para todos. Hasta pronto. Cuídense mucho.